Close your eyes and begin to relax. Take a deep breath and let it out slowly. Concentrate on your breathing. With each breath, you become more relaxed. Imagine a brilliant white light above you, focusing on this light as it flows through your body. Allow yourself to drift off as you fall deeper and deeper into a more relaxed state of mind. Now, as I count back from 10 to 1, you will feel more peaceful. 10, 9, estimados, 8, ¿cómo están? 7, en el día de hoy 6, nos hemos vestido de gala para conmemorar el 20 aniversario de esta tremenda magna obra del metal progresivo. Hoy día está de aniversario Metropolis parte 2, A Scene from a Memory de Dream Theater. Lo tengo en los dos formatos. Lo tengo en CD y lo tengo en disco en LP o vinilo, como se le conoce más comúnmente. Y bueno, este disco, el que lo conoce, la verdad es que no hay mucho que entrarle a explicar. No necesita más presentación. Hoy día son 20 años que esta magna obra, para mí, el mejor disco de Dream Theater, vio la luz. El mejor. Para algunos el mejor es Images and Words, lo cual es obviamente entendible. E incluso en Images and Words, que es el segundo disco de Dream, se gestó este. Porque en Images and Words salió un tema, que es el quinto tema, que es Metropolis parte 1, The Miracle and Sleeper. O sea, como el milagro y el soñador, o el durmiente, algo así. Y el tema salió tan bueno, a la gente le encantó tanto, y había una curiosidad, que el tema se llamaba Metropolis parte 1. Entonces, bueno, los fanáticos empezaron a creer que en el disco siguiente iba a salir la canción que se llama Metropolis parte 2. Y no salió. Y la gente quedó como, ¿qué pasó? Y estábamos esperando el Metropolis parte 2. Entonces lo que pasa es que ellos no tenían pensado hacer la parte 2. Pero como el público empezó a reclamarlo y a pedirlo, bueno, tuvieron que hacerlo. Entonces empezaron a trabajar en este concepto para el siguiente disco, ya el cuarto disco. Pero esto se les empezó a alargar y alargar, y ya no era una canción, ya era una canción larga, como de 20 minutos. Entonces dijeron, dividámosla en 3, 4 canciones. Quisieron sacar un disco doble para que puedan agregar la segunda parte de Metropolis. La discográfica no se los permite. Entonces dijeron, bueno, hagamos un disco entero entonces, que se llame Metropolis parte 2, la continuación de Metropolis parte 1. Y ahí salió, y ahí vio la luz el 26 de octubre del año 99. Vio la luz esta tremenda obra de Dream Theater. Es cierto, quizás no es todavía el siglo XXI, pero claramente este disco de metal progresivo marca las bases de lo que va a ser el rock y el metal progresivo al siglo XXI. Así que hoy día los invito a escucharlo. Si alguien no ha escuchado esto, aún está tiempo de hacerlo, y a disfrutar de esta tremenda, magna obra. Tremenda. Podría decir muchas cosas más, pero dejémoslo hasta ahí. Descubran la historia. Se trata de una persona que va a unas sesiones de regresión, descubre un pasado sorprendente, y bueno, ahí interioriza esa magna historia. Y ahí los invito a que se sumerjan en este tremendo disco, para mí, el mejor de Dream Theater, y para mí es el mejor disco de metal progresivo de la historia, de metal, ojo. Tiene antecesores, hay otros discos muy buenos de antes, sí, pero de metal, yo, para mí este es el mejor de todos. Saludos, abrazos progresivos y a disfrutar de este tremendo disco.